Pobladores cercanos a la autopista Isla Tinaja en Veracruz aprovecharon el accidente donde se vieron involucrados dos vehículos de transporte de mercancía. Uno transportaba migrantes, mismos que salieron huyendo ante el temor de ser deportados, mientras el segundo cargaba reses, las cuales fueron asesinadas en el sitio o lanzadas para guiarlos a camionetas estacionadas. Los actos quedaron filmados por curiosos que se acercaron a los fierros retorcidos donde murió un indocumentado. El cuerpo del finado fue cubierto con una sábana, metros atrás, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, observaba los hechos sin intervenir. Con solo la presencia de una patrulla y escasos cinco elementos policíacos, los pobladores se repartieron dentro del camión para sacar a los animales y otros ocuparon machetes para matar y destazar a los asustados bovinos. Hasta la tarde de este domingo, casi 24 horas después del accidente, autoridades estatales no se han pronunciado por el acto ya viralizado en la entidad por la cruel escena que cometieron pobladores. Y es que la entidad veracruzana cuenta con la Ley 876 de Protección a los Animales para el Estado, donde incluye responsabilidades a los habitantes, aquellos que transiten por la entidad y también a autoridades locales. En la última reforma de esta ley, quedó tipificado como delito el maltrato animal, donde las sanciones van desde amonestaciones, multas de 10 a 5.000 días de salario o arresto administrativo, por mencionar algunas. Este es el video en donde quedaron evidencias de los crueles actos flecha hacia abajo. Además, en su artículo cuarto, indica como crueldad el acto de brutalidad sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por negligencia. Y en el artículo 58, la prohibición de capturar animales abandonados.